La autoridad chilena está muy molesta. Me imagino, que no es menor. Por un lado están agradecidos de la ayuda brasilera, que ha sido fundamental, pero también el gatillo fácil, el dedo fácil del presidente de Brasil. Él replica un tuit del Ministerio de Defensa. Sí. El Ministerio de Defensa fue el primero en publicar esta información. Exactamente, lo hace en horas de la tarde y posteriormente Jair Bolsonaro escribe la misma información y dice que el Ministerio de Defensa informa que el almirante de la Armada brasileña, Maximiano Polar, recolectó alrededor de las 3:45 p.m. artículos personales y restos compatibles con el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que había estado desaparecido desde el amanecer del martes. Eso es lo que publica Jair Bolsonaro cuando esta información todavía no había sido confirmada por la Fuerza Aérea, cuando suponemos no se le había informado, no se le había dicho a los familiares que permanecían en Magallanes. Y se adelantó básicamente el presidente brasilero de forma compulsiva a una información que evidentemente tiene que ser canalizada por los conductos oficiales y sobre todo porque tiene que ser informado primero a los familiares. Y ahí es donde posteriormente la Fuerza Aérea emite un comunicado de prensa ante versiones de redes sociales que insta a esperar, a confirmar y a seguir los protocolos. Y primero, sobre todo, que esto tenía que ser informado primero a los familiares. Claro. Y posteriormente, como explicaba Juli hace un ratito, se cita nuevamente a aquellos familiares que permanecieron en Magallanes y se les comunica la noticia que nadie quería escuchar. Pero ¿quién puede tirarle las orejas al señor Bolsonaro? Perdóname, claro. La verdad es que evidentemente él tiene un sentido del protagonismo que no tenemos la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Y quién le puede cambiar eso? Él nos hace un favor, nos facilita sus medios, pero la postre nos termina haciendo un desfavor. Además que, ¿pero una cosa de criterio? Inspector, hoy más que nunca, frente a este panorama, el almirante Maximiano, que es el buque polar de los brasileños, es tremendamente necesario. Muy bien. Hoy día es fundamental en la búsqueda. Okay. Entonces, ¿qué vas a tirar las orejas de qué? Claro. A ver, acá ellos siguieron sus protocolos. Este buque le rinde cuentas al Ministerio de Defensa de Brasil, el Ministerio de Defensa de Brasil. Claro. Por conducto regular, lo primero que hace es publicar esto en Twitter. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, lo replica, pero... ¿Pero para qué lo hacen? No lo hace con el ministro de Defensa de Chile, no lo hace entregando la información a la FACH ni a la... O sea, en el fondo, ellos siguen sus conductos regulares. No lo que estaba pasando acá en nuestro territorio. Como lo mismo es un descriterio, no hay modo de mirar a otro. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando uno compromete ayuda... Uno espera que ese buque o quienes estén allá le rindan cuenta a quién está organizando la ayuda en Chile, claro. No a Brasil. Es que uno, lo que yo leo es cuando uno empieza a mirarse el ombligo, más que el dolor a florear. Atribuirse, o sea, claro. Están más preocupados de llevarse el crédito. El protagonismo. Sí. Claro. El protagonismo que de las familias. Claro, son brasileños, están muy lejos. Claro, que debe ser muy bueno para ellos decir, fuimos los que encontramos esto. Sí. Y la verdad es que, claro, pasa esto y esto y esto. Pero piensan en las mamás, en las mujeres, en los hijos de las 38 personas que iban en ese avión. No pensaron en eso. Hoy día yo creo que ya están dándose cuenta. Y lo que va a hacer es que se refuerza el compromiso de ese buque, que es súper importante para lo que viene a continuación. Sin duda, sin duda. Yo creo que es un desatino de Bolsonaro. El conducto del buque estuvo correcto. O sea, el buque tiene que comunicarle al Ministerio de Defensa brasilero, porque depende de ello. Así es. Y el Ministerio de Defensa le tiene que comunicar al Ministro de Defensa y del Ministro probablemente al Presidente. Pero también quien está organizando la búsqueda es la Fuerza Aérea, junto con la Armada. Están los dos máximos jefes de la zona en Magallanes, coordinando el despliegue tanto marítimo como aéreo. Y eso fue lo que no sabemos si ocurrió o no. Y por un afán de protagonismo, evidentemente ellos comunican primero algo que tenía que hacerlo la Fuerza Aérea, sobre todo por el respeto a los familiares. Evidentemente que esto no puede terminar en un conflicto diplomático ni nada como eso, pero la gente saca sus conclusiones respecto del desatino de Bolsonaro. Y sobre todo porque este buque va a tener que seguir haciendo labores, el claro. buque brasilero, porque es el único buque que tiene sonares y que tiene la capacidad de tomar fotografías a más de 3.000 kilómetros, a más de 3.000 metros.
de profundidad, a la espera de que llegue el buque chileno Cabo de Hornos. Germán, yo creo que hay que considerar también como moraleja la rapidez y, como decías tú, la velocidad de la luz cuando tienen las redes sociales. Eso. Creo que es la gran moraleja que tenemos que sacar acá. Hay que pensar muy bien antes de tuitear. Y no solamente eso, porque, a ver, lo hemos visto, que las redes sociales, claro, es un arma de doble filo, porque con tal de marcar inmediatamente la rapidez, que inmediato, finalmente eso también, tú te olvidas de que estás hablando de 38 vías. Aquí vamos a leer lo que escribió Jair Bolsonaro, que dice: el Ministerio de Defensa informa que el almirante de la Armada brasileña, Maximiano Polar, recolectó alrededor de las 3.45 pm artículos personales y restos compatibles con el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que había estado desaparecido desde el amanecer, martes 10. Claro. Ese es el primero, y claro, un poco lo que decía a las 7:10 lo escribe. Este mensaje cuando la conferencia de prensa... Mira, ahí está el otro, Germán, que dice: las partes y objetos del avión estaban aproximadamente 280 millas náuticas, que eso equivale a 518 kilómetros, de Ushuaia, Argentina. El barco de la Armada brasileña permanece en el área de búsqueda en acciones coordinadas con las autoridades chilenas, y dos barcos del barco continúan recolectando restos. O sea, imagínate, ponte en el lugar que tú eres familiar, claro, de una de estas 38 personas y te llega... Y te enteras así. Te llega un Twitter, claro, del presidente de Brasil. O sea, claro, entonces de verdad ahí yo creo que más allá del impacto que provocan las redes sociales, más allá de querer ser protagonista, más allá de no tener criterio, es empatizar un poco con el dolor de estas 38 familias. Aquí ahí no está su interés. Ahí tú ves que ahí no está su interés. Su interés no es empatizar con el dolor de otro. Su interés es decir: oye, Brasil, nosotros lo conseguimos. Nosotros fuimos. Es una bandera. Sí. Exacto. Es levantar una bandera. Aquí está Brasil. Nada más que eso.